Vean qué tengo enfrente. Este brother se vino para acá. ¡Qué virgo estar aquí! Y hemos llegado al Parque Nacional de Samburu. Un saludo ahí para Joshua. Él ya tiene algo de Guatemala. Can you show your wallet? Vean el regalo que le hice con mucho cariño. Positive vibration, vean. Ah, for the money. Very happy. Ah, eso me alegra. Entonces, eso viajó muchos kilómetros. Él es el que nos está ayudando aquí a manejar y toda la onda. Tipazo, buena onda. Bien buena onda, amigo. Vean el camino, bastante seco y hay un calor de la gran diabla. Hoy sí estamos sintiendo el calor de África. Estoy bien chapín en este viaje con mis calcetines de trompo y también mi camisola. Bonito que se ven muchas montañas. No había visto un paisaje aquí hasta el momento con tantas montañas. ¿Palma africana? Palmera, quiero decir. Vean. ¡Qué belleza! Y aquí hay bebé zebra. ¿Por qué habiendo tanta sombra? ¿Por qué las cebras deciden estar aquí en el sol? Y eso es porque en estos instantes los guepardos están descansando en la sombra. Entonces, prefieren vivir con calor que morir fresquitas. Hemos llegado al hotel que está aquí mismo dentro del parque nacional. Entonces, creo que es la segunda vez que hago eso. La primera vez fue en Tikal. Entonces, qué lindo es hacer eso, que donde te hospedas, ahí disfrutas ahí también el parque. Salud. Salud. Es nuestro tercer hospedaje y siempre nos quedan las habitaciones últimas, las más lejos. ¿Eso es a propósito, mi querido Samuel? Ah, sí, sí. ¿Sí? Para disfrutar más, sí. Y hacer ejercicio. Encontramos una muy bonita jirafa. Miren qué manchas más bonitas. Vean que tengo enfrente. No, mucha. No saben lo intimidante que es. Me sigue viendo, pero no se imaginan. Vean cómo me hizo regresado. Qué intimidante la mirada de ese animal, por Dios. Ufale, vean lo que estamos viendo, amigos. Allá están estas chitas, vean. Con el mega zoom aquí de Samuel. Creo que ya nos acercamos muchos. No puede ser. Están cazando, amigos. Allá va la rata, lo que sea que está viendo. Oh, man. Oh, no. Las chitas que acabamos de ver cazando, ya están comiendo a su presa. Vean, queridos amigos, el tamaño de ese hormiguero. No, sí, exactamente, no es un castillo. Vean, vean el tamaño del árbol y vean el hormiguero. O sea, es demasiado gigante como para poner un pie ahí y no salir nunca. Vamos a bajar. Obviamente esto es con permiso del guía, en un lugar especial. Vean qué bonita esta piscina natural. Totalmente natural. Pero si ven esta construcción, ya la hicieron aquí en la reserva para impedir que los elefantes pues se la acaben, la contaminen o qué sé yo. E igual ellos tienen su espacio de agua, ¿verdad? No crean que qué mala onda con los elefantes. No, ellos tienen también su lugar, su espacio. Pero si vieran el color, es muy lindo, es como turquesa. Sí, el agua es tibia. Está súper sabrosa. Sí. No es fría. No es fría. Lindo poder tocar agua de otro continente. Parece así como que absurdo, raro, no sé cómo lo puedan tomar. No había tocado agua del así en un cuerpo de agua natural. Obviamente ya me lavé las manos, ya me bañé, etc. No. Algunos días. ¡Ah! ¡Qué sabrosura de agua! Voy a enseñarles el fondo, vean. Qué lindo color. Hasta el pecho, mira, pues. ¡Qué virgo estar aquí en medio de este oasis, de este espejismo del desierto! ¡Ah, mira! ¿Y ese manatí qué? Wow.
uno de los más raros. Disculpame, te vas a enojar conmigo, pásate al otro lado. Este brother se vino para... Mira, ahí va. Mira. Cuatro chitas y un leopardo. Están diciendo que, señor, no tengo que cruzar aquí. Una nube con la forma del continente africano. Sí, señor. Se me voló la gorra, pero no hay animales cerca. Gracias a Dios. Temía que eso pasara. Thank you, my friend Joshua. Este safari de Zambura tiene como 1,000 kilómetros cuadrados. Lo cual es enorme. Hemos visto bastante animales, pero obviamente al ser tan grande pueden estar dispersos, pueden estar uno en la punta y otro en la otra punta, digamos, y es duro. Todo esto que ven aquí no es de que lo hayan cazado, no vayan a creer que uy, lo cazaron, qué mala onda, no sé qué. No. Son animales que naturalmente han muerto allá adentro. Y pues ellos sí tienen el derecho de quedárselo, ¿verdad? El gobierno y la reserva que cuida esto. Todos los rangers que cuidan esto, ellos sí pueden quedárselo. Pero son impresionantes, vean, un ataque de esos y ¡ja! Como seas una fuerza que sale de tu interior, que te impulsa y te grita, yo saldré vencedor. Como sea, supero esta adversidad. Como sea, llegaré hasta el final. Una gran distancia tú la haces crecer, con miedos, prejuicios y falta de fe. Ahora es tiempo de en ti mismo creer, todo es posible cuando le ponemos fe. Desde Guatemala hasta Brasil y Argentina, voy viajando como sea por América Latina. Un shuku, una pupusa, una baleada, cuello pinto, avanzando como sea de lunes a domingo. Probando arepas, patata, un choripán. Ay mamita chula, como extraño mi tamal. Aquí para moverme lo hago en omnibus. Extraño andar en burra o la prisa de un tuk-tuk. Venga, somos.